Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca del Salmo 23. Y quizás no lo conoces, quizás sí ya lo conoces, pero no te acuerdas que cuál sea el Salmo 23. Y pues dice lo siguiente: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Un salmo hermoso que quizás todos ustedes ya conocen, han escuchado alguna vez en su vida. Pues este es un grito de esperanza ante tanta adversidad, ante tantas cosas que todos pasamos todos los días. Yo tengo una amiga que quiero mucho que se llama Ivonne, que es de Colombia, y pues un día le estuve contando un poco de mi vida, y pues ella me dijo: ahora entiendo por qué eres tan cercana a la fe, ¿no? Porque sin fe no podrías haber estado donde estás, ¿no? Porque no es que yo haya tenido una historia de vida tan difícil, pero sí, pues la fe es lo que a uno lo hace fuerte, ¿no? Y pensemos ahorita en cuánta gente en este momento está pasando momentos duros, quizás en violencia dentro de la casa, perdió el trabajo, quizás han peleado con la pareja y están desesperados, desesperadas, no saben qué hacer. Todos esos momentos que yo he tenido, por ejemplo, yo que he tenido problemas, sobre la base de mi experiencia les hablo. La fe ha sido lo que me ha levantado, lo que me ha, en donde yo me he apoyado, de verdad, yo a la fe, a Dios, a Cristo, a la Biblia, a la palabra. Yo me abracé, pero fe católica, yo me he abrazado así, no solo me he abrazado, me he abrazado y he puesto las uñas, las garras, todo con pies y manos me he abrazado a la fe, porque es lo único que me ayudaba a levantarme, por ejemplo, leyendo esto. Que aunque camine por el valle más oscuro de la muerte, ¿no? Porque a veces uno se deprime mucho. Pensemos ahorita en toda la gente que quizás ahorita está pasando por alguna enfermedad, como les dije, alguna situación tan oscura. Quizás alguna persona está yendo a la cárcel, o algún familiar ha ido a la cárcel, o alguna persona está sufriendo alguna enfermedad muy grave. Tantas cosas en esta vida que nos pueden ocurrir, ¿no? Pues hay que siempre estar cerca de Dios, hay que mantenernos cerca del Señor, hay que mantenernos cerca de la fe. A veces cuando estamos en algún problema nos olvidamos de que Dios está allí diciendo: estoy acá para consolarte, para escucharte, para escuchar si quieres tus reclamos, tus gritos, tu todo. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Tu vara y tu cayado me infunden aliento, ¿no? O sea, Dios está, te ve caminando por algún lugar medio raro, entonces el Señor te agarra en la colita, te dice: ¡Hey, no te vayas por allá, no te vayas por allá, tienes que moverte para acá, para acá, para acá! Me infunden aliento de que tú estás ahí cuidándome, tú estás ahí protegiéndome. Y otro momento importante en el que recuerdo mucho este salmo, hablando de que el Señor es mi pastor, fue en Cracovia, durante la Jornada Mundial de la Juventud, cuando habló el cardenal Tagle, que es de Filipinas. Dio una charla magistral, está en internet, pero está en inglés, yo quisiera poder decírselas en español, pero dio una charla magistral. And then when we ask the shepherd, you had 99 healthy sheep. Why? Why did you look for a sick, wounded, or dumb sheep? Why? You have 9 other coins. Why sweep the whole house for this one useless coin? And you know what the shepherd will say? What the woman who swept the house said? Yes, you may be a wounded sheep. You may be a lost, useless coin. But you are mine. You are mine.
You belong to me. You don't have to prove. You don't have to earn my love. You are mine. You may be wounded. You may be scarred. You may be lost. You may be limping, but here I am. I will carry you home. If you cannot come home by yourself, I will walk for you. Simply because you are mine. But God could say, you are mine. Have no fear. I know who you are. And your wounds, your sins can never diminish your worth for me. Y en el momento más importante de esa charla es cuando él dice que la gente le pregunta al pastor, no a Jesús, ¿y por qué si tienes 99 ovejas, tienes tantas ovejas, quieres buscar y encontrar a una sola? Puedes perder a todas estas 99 o te vas a, ¿por qué vas a salir en la noche a buscar a esa ovejita que está perdida? O sea, ya tienes 99 acá, o sea, olvídate de eso, ya se la comerá el lobo. El Luis Antonio Tagle, el cardenal, se puso a llorar, te juro que en ese momento yo también lloré con él, porque él dice así, yo la busco porque es mía. Porque es mía, y así me pongo a pensar, ¿no? No soy yo Jesús, ¿no? Pero yo tengo acá 5 gatos en mi casa. Si se me pierde uno, no digo, ay, se pierde eso porque tengo acá todavía 4. Me voy a donde sea a buscar ese uno que me falta. Imagínate que tú eres mamá y tienes 5 hijos, se te pierde un hijo, ah, pues se me pierde un hijo, no importa, ¿cuál tengo? 4. No, o sea, tú dices, pero es uno de mis hijos, ¿cómo lo voy a dejar solo, perdido en la noche? No puede ver. Así Jesús te busca, así Jesús nos busca. Es tan actual este salmo, es tan fuerte. Para mí es un salmo muy fuerte porque uno ahí le está diciendo a Dios, el Señor es mi pastor y yo sé que Él nada me falta. Y aunque camine yo por senderos oscuros de muerte, no voy a temer porque sé que tú estás conmigo, porque sé que tú me vas a buscar, Señor. Yo sé que tú de alguna u otra forma me vas a buscar, vas a querer llamarme, vas a querer traerme contigo. Porque yo soy parte de ti, soy parte de tu familia, soy parte de tu rebaño. Es muy profundo esto, a mí me encanta, ¿no? Me encanta. En pues sí, a veces hay que tomarnos el tiempo y meditar algunos salmos. Y pues hoy recemos por aquellas personas que en estos momentos están pasando por ese valle oscuro de la muerte. Recemos por esas personas que en estos momentos están pasando por momentos muy delicados para que sientan que Dios está en su vida y que Dios los va a buscar y que Dios los va a traer nuevamente a casa. Y pues oremos por ellos, ¿no? Que Dios los bendiga, que Dios los proteja mucho. Y pues nada más, gracias por ver este video. Aunque está un poco mezclado, se me han ido las ideas, pero ustedes saben lo que quiero decirles. Muchos besos, gracias, 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 mil gracias por verme. Chao.